I wasn't even part of the team, but I would like be involved in what they were doing. Empezó a haber una gran corriente de personas que decían, no nos gusta tanto Watson. ¿Ustedes por qué creen? La gente empezó a pensar que los computadores sustituirían a los humanos. Ajá. De alguna forma, la vida me fue presentando los canales, o tal vez una fuerza superior me fue conectando con la gente, con los lugares donde podía yo competir o correr. De la imprenta, que es uno de los inventos más importantes de la historia humana, a la impresora que todos tenemos en las casas, pasaron 505 años. De la impresora a la impresora 3D, pasaron solo 31. Creo que esto es un ejemplo que ilustra el ritmo acelerado que estamos viviendo. Y esto solo va a acelerarse más. Y empecé a nadar y me empecé a hacer bueno. Y me empecé a hacer bueno no precisamente porque yo tenía los brazos más largos, ni porque soy el más fuerte, ni el más cuadrado. Más bien soy un poquito chaparrón y choncho, ¿no? No tenía yo tanta corpulencia como para ser un buen nadador, pero tenía una determinación importante. Y una de las cosas que me ayudaban a mí a ser un buen nadador era la visualización. Trees and also extended into my neighbor's backyard. After that, our house started being monthly searches by the FBI. But also, one thing that kind of contributed is, first off, like the Andreika rocketry program that we had going on, that ignited our lawn on fire. Entonces aprendí a programar muy bien. Me gustaba mucho, pero a mí lo que me gustaba muchísimo era la electrónica. Entonces, cuando llega el momento de ir a la universidad, me decido por ingeniería en electrónica. Ya sabía programar todo. Entonces, todo este aprendizaje te va construyendo, te va generando. En ese pensamiento, en ese razonamiento, se va acumulando, se va incrementando. A los 12, me mudé a los Estados Unidos, a Texas, para estudiar con mi maestro actual, Tamash Ungar. Y la razón, bueno, quiero hacer un comentario sobre mi maestro y sobre los maestros en general. Out of Hollywood, I live in Los Angeles, and it involves a director named Edgar Wright. Now, Edgar Wright is famous for his movies like Shaun of the Dead and Hot Fuzz, Scott Pilgrim vs. the World. Are you familiar with Shaun of the Dead? Have you seen this movie? Y en Alemania decidí subir un poquito o un muchito la apuesta y dije, yo tengo que hablar con los alemanes más importantes, aunque no sean de fútbol. Y así fue como se dio la entrevista con el personaje que aparece atrás de mí, quien muy dramáticamente la ha pasado los últimos años a raíz de su accidente en la nieve. El mejor piloto de la historia, Michael Schumacher. El caso es que yo me quedé parada en ese momento, muerta de miedo, y en eso, ¿qué creen que pasó? Fue entonces cuando entendí que así debemos de ser ella y yo y todos en la vida. Debemos de siempre buscar aquí y aquí el suficiente amor, el suficiente valor, pero sobre todo la suficiente disposición. Básicamente se trata de robótica, tecnología, programación y cómo es que actualmente estamos inspirando a más niñas y niños en temas de ciencia y tecnología y cómo es que les estamos dando las herramientas para que ellos se puedan convertir en los próximos líderes en estos temas. To dream or not to dream. Y entonces quiero un poco contarles la historia de cómo es que sueño, cómo es que llevo a cabo los sueños, cómo los transformo en realidad y cómo logro sacar efervescencia de toda esta creatividad. Con profundo respeto y admiración, el comité organizador del Creative Inspiration Forum. Una experiencia que te cambiará la vida. Provoke You. Gracias por participar en la experiencia SIF. Hasta pronto. You can be a girl, you can be the girl, you can talk your jacket.